Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Yo voy a ser muy breve porque hoy venís para con muchas preguntas y solo para decir que en nombre del alcalde, del equipo de gobierno y de toda la corporación municipal, que estamos hoy en el día que estábamos tanto esperando. Somos conscientes que los trámites administrativos pues son lentos en un, me decía, perdón, lo primero de nada, presentar a las personas que ya conocéis, Lidia, que es la responsable de la Oficina de la Memoria, Teresa García, que ahora es directora general pero que lleva de igualdad, pero que lleva también todos los temas de memoria, Juan Tomás Aragón es el coordinador general del área y también lleva los temas de memoria desde el punto de vista más global y luego lo más importante de todo. Tengo a mi derecha una persona a la que tenía mucho interés y empeño en conocer, que es Paco Echeverría, conocido y reconocido en toda España porque a través de Aranzadi han hecho muchas exhumaciones de las más importantes que se han hecho en este país. Y nosotros, me preguntaba ante alguien, nosotros administrativamente hay una mesa de contratación y ha salido la empresa que le ha correspondido porque así lo han dicho los técnicos que tienen que hacerlo. Pero bueno, dicho esto, que ha sido en una concurrencia pública, pues saber que hay profesionales enormes detrás y aquí está parte de su equipo para hacer un trabajo tan importante, tan delicado y tan bueno, pues es mejor que los profesionales y las profesionales que estén ahí, pues entendamos, yo no sé, pero así nos lo han hecho saber que son de los mejores que hay en este país. Con lo cual, esa tranquilidad también para saber que lo van a hacer, no solo desde el punto de vista técnico, bien, sino que también lo van a hacer con esa sensibilidad especial que se requiere para exhumar una fosa tantísimos años después, pues a nosotros como ayuntamiento nos da, insisto, esa tranquilidad. He hecho los trámites que corresponden, pero es bueno también que cuando se empiece a trabajar, se empiece a trabajar con personas que saben y que han hecho ya muchas exhumaciones. Por eso yo decía que hoy no es el día, hoy es el día de que vosotros y vosotras hagáis las preguntas que consideréis, que ellos expliquen cómo van a trabajar, cómo vamos a realizar ese trabajo, siempre, por supuesto, bajo la supervisión de la Administración, que es la que tiene que ver y velar porque se haga todo conforme lo hemos licitado. Estamos hablando de una exhumación de una fosa importantísima, donde hay, según dicen los historiadores, y así está ya recogido y reconocido, 1.103 víctimas que, bueno, al final van a tener lo que les corresponde, que es la justicia, la verdad, la reparación y la dignidad que les corresponde. Que lo hemos dicho ya muchas veces y no lo voy a decir más, que hemos llegado tarde, pero que la fosa de Pico Reja se va a abrir, y se va a abrir ya. Ya no estamos hablando de una reunión más, sino que es que ya está todo preparado, todo en marcha, y ahora ellos explicarán esa parte más técnica. Yo lo único que quería era decir esto, daros las gracias por haber tenido esta paciencia, daros las gracias por haber estado siempre ahí y daros las gracias porque es difícil mantener este espíritu que habéis mantenido vosotros vivo, que nos ha traído hasta aquí a las administraciones, en este caso al ayuntamiento y a las asociaciones, que esta tarde tendremos una reunión con ella. Pero a los familiares os quiero dar las gracias porque habéis tenido demasiada paciencia. Pero el día ha llegado, ya el contrato está adjudicado y ya ahora lo que viene es la parte técnica. Yo, por deferencia, voy a escuchar a Paco y luego yo os quiero dejar con toda la tranquilidad del mundo, porque hoy es el día vuestro para que le hagáis a ellos todas las preguntas que consideréis, Paco. Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, nosotros como técnicos, yo soy médico, médico forense, especializado en la ciencia forense y dedicado desde hace muchos años a la identificación humana, nosotros agradecemos la confianza que depositan los familiares, o sea, ustedes, que son el punto central de todo esto, en el discurso, además, de los derechos humanos, que para eso sirve lo que estamos haciendo desde hace 20 años. Y agradezco también la confianza del propio ayuntamiento. Cuando hace meses me llamaron algunas personas de Sevilla, que son técnicos en esta cuestión con experiencia previa, y me dijeron que había esta oportunidad, nosotros, en la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a la que voy a dedicar unas frases, decidimos presentarnos con ese equipo de personas que son de aquí, de Sevilla, que son cualificadas, que son expertas y que tienen esta experiencia previa que es fundamental. En realidad, tengo que decir que desde esta Asociación de Ciencias
Naturales Aranzadi, que está ubicada en San Sebastián, llevamos 20 años haciendo esta tarea por toda España. Ya habíamos estado en Andalucía también. Y vamos a aprovechar la infraestructura administrativa y de gestión de esta entidad para hacer ahora la tarea aquí en Sevilla, pero con un equipo que son todos, como digo, expertos de aquí. Yo tengo aquí un comentario con unas imágenes para decirles que esta sociedad Aranzadi, que les puede sonar a ustedes una cosa muy lejana, tiene que ver con Telesforo de Aranzadi, que era el antropólogo más importante que hubo en España a principios del siglo XX. Fue catedrático de antropología en la Universidad de Granada y en Barcelona. Y cuando murió Telesforo Aranzadi el año 45 en Guipúzcoa, se decidió constituir una asociación en su nombre en la que somos 1.700 personas. Farmacéuticos, químicos, bioquímicos, genetistas, historiadores, etnógrafos, en fin, casi todas las disciplinas están reunidas en esta asociación que sigue existiendo y a través de la cual, cuando surgió el movimiento de la memoria histórica, el año 2000, estuvimos en aquella primera exhumación que se hizo en León y desde entonces hasta ahora hemos continuado. Nosotros, como digo, estamos en San Sebastián. Este es el edificio que tenemos ahí en San Sebastián, simplemente para que lo sepan, porque no es una entidad muy conocida en Andalucía, aunque nosotros, y desde Aranzadi, para que se hagan la idea, participamos en las primeras investigaciones que se hicieron en Doñana, hace muchísimos años. Bueno, ahora les pongo aquí un esquema de las fosas que se han abierto en España hasta hoy, en 20 años. En total, con diferentes equipos, pero nosotros hemos estado en casi todas ellas, hemos abierto unas 700 fosas comunes. La última fosa común la hemos abierto el fin de semana pasado, en Bilbao. Encontramos a dos personas. En un sitio donde antes habíamos encontrado a una y alguien nos dijo, ahí hay más, insistir. Y efectivamente, hemos encontrado otras dos más. Así estamos todo el tiempo, incluso también en algunas misiones internacionales, porque hemos estado en el Sáhara o en las víctimas argentinas que murieron en la guerra de las Malvinas, en México, en fin, y en diferentes países. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Y esto, yo ahora lo voy a articular en unas frases rápidas, que no es para distraerles a ustedes, sino para que entiendan por qué se está haciendo, tiene que articularse, como digo, en el discurso de los derechos humanos y tiene que tener en cuenta lo que está diciendo Naciones Unidas a España cuando hablamos de desaparecidos de la guerra civil y del franquismo. Naciones Unidas ya ha opinado varias veces y dice que España tiene que preocuparse un poco más por ustedes, los familiares, que es lo que yo entiendo que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla, precisamente. Liderar administrativamente, como institución democrática que es, esta cuestión, al igual que otras muchas cosas que son competencia y que también son importantes, para poder atender aquello que nunca antes fue tenido en cuenta, que es la injusticia, que sobre todo es un problema de injusticia y de desatención. Naciones Unidas ha dicho esto. Este mismo año, el año 2019, ha dicho que para hacer una exhumación se tienen que cumplir esos 15, 16 criterios. No los vamos a leer ahora, pero desde mi punto de vista, la licitación que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla cumple precisamente esto que Naciones Unidas está diciéndole a todo el mundo, estos principios que son universales. Por lo tanto, nosotros como equipo estamos satisfechos y contentos de ver que esta institución lidera la tarea, de la misma manera que lo está haciendo el Gobierno Autónomo Baleares o lo está haciendo la Comunidad Autónoma de Navarra. Hay comunidades autónomas que ya están liderando esta cuestión. Bueno, ¿qué nos corresponde a nosotros como técnicos? Que intervenimos si se nos llama. Como digo, yo soy experto en identificación humana, otros son historiadores, arqueólogos, psicólogos, de todo. En el equipo tenemos, digamos, personas que están preparadas para atender cualquier aspecto que pueda surgir. Si aparecen proyectiles de arma de fuego y hay que estudiarlos, pues hay expertos en balística forense, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Documentar la realidad. Nosotros no administramos justicia ni vamos a hacer ejercicios de reparación, que le corresponderá al ayuntamiento más adelante. Es un ejercicio de reparación, desde mi punto de vista, haberles convocado a ustedes ahora, dentro de lo que cabe, que ustedes sean llamadas por el ayuntamiento, tengan derecho a expresarse aquí, a opinar o a discrepar, es una cuestión importante. Así son las cosas. Y nosotros, en ese juego, simplemente somos técnicos. Nosotros lo que vamos a hacer es documentar una realidad, de manera objetiva e imparcial.
Cuando vemos una cosa, se describe, se documenta, se radiografía, todo ese asunto acabará en una serie de informes técnicos, a veces los informes son un poco fríos, que tienen que servir para reconocer que efectivamente aquello que ustedes saben de sobra es absolutamente cierto. Si el Ayuntamiento de Sevilla, cuando acaben las tareas, valida los informes que hagamos, entonces además serán oficiales. Esto es muy importante, porque no siempre, tras las investigaciones que hacemos los expertos, y yo soy profesor de la universidad, se validan los resultados. Y este paso, cuando llegue el momento, tendrá su importancia. Que no es que su padre fue un desaparecido, no, es que además es oficial. ¿Por qué? Porque lo dice una institución democrática, como puede ser el ayuntamiento, puede ser el ayuntamiento de mi pueblo, pueblo pequeño de Guipúzcoa, o puede ser una comunidad autónoma, o puede ser el gobierno entero. Bueno. Y aquí ven, en este esquema, enseguida voy a pasar la palabra a Juan Guijo, que es miembro de equipo y que va a dirigir las tareas aquí. Ahora voy a decir por qué nosotros hemos confiado en Juan Maguijo. Pero aquí tiene un esquema de las exhumaciones que hemos hecho hasta ahora, desde el año 2000. La franja marcada en rojo es el tiempo en el que el gobierno de Rodríguez Zapatero apoyó económicamente las exhumaciones y, como pueden ver, se hicieron bastantes más. Luego decayó. Nos metemos en el año 2012-13, decayeron las exhumaciones. Y la reacción de las comunidades autónomas y de algunos pueblos o ciudades, como puede ser Sevilla, ha vuelto a repuntar esta dinámica de exhumar. Y ahí pongo en rojo dos cosas importantes, que son la Ley de la Memoria Histórica del año 2007 y el protocolo para hacer las exhumaciones. Es decir, en España esto se está haciendo porque hay una ley, además, que les da amparo a ustedes y además hay un protocolo que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es la manera en cómo se tienen que llevar a cabo estas exhumaciones. Y cuando se ha licitado por parte del Ayuntamiento, se tiene en cuenta la configuración del equipo y que las personas sean, como digo, expertas en la materia. Juan Manuel Guijo, yo le conozco porque le he visto en congresos de antropología, a los que ha ido. Le he visto presentar trabajos de investigación, le he visto publicar trabajos. Y además hizo la tesis doctoral. Es doctor en arqueología. Para mí eso es muy importante, que soy profesor de la universidad. Equipos hay y personas hay muchas. Pero que una persona además sea doctor en arqueología a mí me da una tranquilidad. Porque hay que buscar precisamente las personas cualificadas. Por eso lo estoy diciendo. Bueno, aquí tendrían los cuerpos recuperados. Hay lugares donde en Madrid se han recuperado solo 7 cuerpos, pero en Castilla y León hemos recuperado 1.800. En total, unos 9.000 esqueletos hemos recuperado en 20 años. Y ahora les voy a enfrentar a una realidad que puede resultar un poco desmoralizadora para ustedes, pero hay que ser sinceros y no crear falsas expectativas. Solamente el 90% de los esqueletos que recuperamos, solamente en el 90% logramos extraer ADN. Es decir, hay un 10% de esqueletos que están en las fosas comunes en España donde no es posible extraer ADN. ¿Por qué? Por el tiempo que ha pasado, por la humedad, por las raíces, por mil circunstancias. Hay un 10% de esqueletos que hemos recuperado de los que no logramos extraer ADN. Y por lo tanto, esto podría ocurrir también aquí. No lo sabemos, se verá con los primeros ejemplos. Y en segundo lugar, como no siempre hay familiares adecuados para hacer el cotejo a través de los análisis genéticos, solo un tercio de los que estamos exhumando los logramos identificar mediante pruebas genéticas. Es decir, que cuando se les toman las muestras a ustedes, teniendo en cuenta que aquellas personas a veces eran jóvenes y no tuvieron descendencia, por ejemplo, y hay que buscar en la genealogía a los sobrinos, a los hermanos del muerto y, por lo tanto, a los sobrinos, esto complica los análisis. ¿Qué quiero decir con ello? Que esto tiene una limitación. Que el ejercicio de buscar se va a hacer, porque así se ha decidido aquí, que los vamos a buscar, pero que igual no encontramos a todos. Algunos sí y a otros no. Y esto puede producir una cierta frustración, pero han de saber ustedes, y me lo ha dicho un familiar hace un instante, que cada vez que se recupere alguno y se le identifique, está representando a los demás también. Y este acto de solidaridad de todos ustedes se tiene que compartir hasta el último minuto. Aun cuando algunos de los restos, porque el cementerio se ha reutilizado, o porque no se puede extraer ADN, o porque no tiene un familiar perfecto para hacer el análisis, queden sin identificar. Esto hay que decirlo.
Y esto no solamente pasa en España, esto pasa en todos los lugares del mundo. O sea, las investigaciones que se hacen de los desaparecidos hoy día en Colombia o en México, les ocurre lo mismo. O en Bosnia, pasa lo mismo. La ciencia forense no lo puede todo, tiene limitaciones y hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Aún así, los vamos a buscar. Bueno, el año pasado, finalizando el año con el cambio de gobierno, el gobierno actual nos pidió un informe. Y este informe yo lo comento aquí brevemente para decirles que Juan Manuel Guijo formó parte del equipo de los 15 expertos seleccionados en España para participar en este informe. Este informe se entregó en diciembre del año pasado al gobierno, que lo que quería es, antes de tomar decisiones, ya en el siguiente año, decisiones políticas, que también contraen un gasto económico, quería exactamente saber lo que habíamos hecho en 20 años. Les digo entonces que de Andalucía tenemos información y que buena parte de la información aportada a ese documento precisamente viene a la mano de Juan Manuel Guijo. Aquí hago un comentario, esto lo saben ustedes mejor que yo, esto es lo que han reglamentado en la Junta o Gobierno Autónomo de Andalucía y todo esto también se tendrá en cuenta, de hecho el Ayuntamiento de Sevilla lo tiene en cuenta, hay una regulación a nivel nacional, pero la hay a nivel regional o autonómico en Andalucía que tendremos en cuenta. Bueno. Y tendremos en cuenta también el protocolo de Minnesota, esto que queda muy lejano en Estados Unidos, es lo que se ha dictado desde Naciones Unidas para tener en cuenta cuando se llevan a cabo las exhumaciones, cómo hay que hablar con los familiares, cómo ustedes son el punto central. Esto no se puede hacer a escondidas y ustedes van a ser en todo momento las personas que van a tener derecho a preguntarnos, a visitarnos, a distraernos, a lo que sea. No se preocupen. A través del equipo que va a estar posicionado constantemente, han de saber que no deben estar ustedes alejados de la investigación. No se les convoca ahora y dentro de un año y pico se les va a volver a convocar aquí para ver los resultados, sino que en todo momento estamos a su disposición, como dije al principio, agradeciendo pues esta confianza. Y acabo con este esquema, para dar paso a Juan Manuel. Este esquema es de la Cruz Roja Internacional y lo utilizamos siempre que vamos a una misión internacional. Esto parece muy complicado, pero ahí en la punta de la pirámide está el operativo forense. Y ese operativo forense es lo que va a pasar a partir de ahora. El operativo forense ya es los técnicos metidos en la fosa con la dificultad de qué pasa, los restos se han salido, que este sí, no, aquello, en fin. Esa es una dificultad que nosotros tendremos que gestionar. Pero esta punta de la pirámide se basa en el principio de legitimidad que tienen ustedes al hacer la reclamación, de legalidad que está resuelta precisamente con la Ley de la Memoria Histórica, el protocolo de exhumaciones más las leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el principio también de medios materiales para hacer la tarea. Les tengo que decir que el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto los medios materiales en lo económico suficientes para poder hacer la tarea con garantías. Y esto no suele ocurrir siempre, porque hay ayuntamientos que no obtienen financiación, dejan hacer. En este caso, el Ayuntamiento de Sevilla se adelanta y pone los medios necesarios. Se va a poder hacer esto en condiciones. Luego llega un momento que es la gerencia, la gestión de todo esto. También se hará, naturalmente, entre lo que es la oficina que ya existe en el Ayuntamiento, que está recogiendo la información, y lo que nosotros también podamos aportarle a esa oficina. Y finalmente, en la punta está este operativo forense, en el que hay un equipo seleccionado de personas que trabajarán regularmente y se irá haciendo la tarea desde una perspectiva que es lo documental, lo histórico y también lo arqueológico. Y no es excavar esto un yacimiento de época medieval, sino tener en cuenta que lo que tenemos ahí dentro, siempre decimos esta frase, que nosotros, abriendo las fosas, lo que recuperamos son dignidades. Recuperamos dignidades. A las que a veces le ponemos el nombre, pero exhumando fosas recuperamos dignidades para hacer oficial aquello que nunca antes se había podido hacer. Y Juan Manuel, continúas tú con la presentación, si te parece. Bueno. Yo, al revés, disculparme porque lo he dicho al principio, porque hoy toca, efectivamente, daros las gracias nuevamente, tener la tranquilidad a los familiares que el equipo, insisto, es magnífico, según nos llega a nosotros, y esa es la tranquilidad. El Ayuntamiento, lo ha dicho muy bien Paco, ponemos los recursos, pero también es verdad que tiene que haber un equipo magnífico detrás, y lo ha dicho él, que es uno de los
los mayores expertos que hay en España, eso nos da tranquilidad al ayuntamiento. Así que yo me quito de en medio, con vuestro permiso, y os quedáis trabajando, que es de lo que se trata hoy. Sí, a continuación Juan Manuel expondrá el resto de las imágenes que hemos preparado para poder contar esto de manera breve y sencilla. Luego ya lo hablamos, si os parece. Bueno, el hecho de contar con el respaldo de Aranzadi obliga todavía más a cualquier equipo técnico en la cuestión de la imparcialidad y de poner por delante de todo a las víctimas, a las familias que seguís vivas todavía demandando la recuperación de vuestros familiares desaparecidos. Eso es lo más importante y eso tiene que ser el principio editorial, digamos, de la intervención. Las víctimas van por delante de todo. Evidentemente, en todo el proceso de intervención van a surgir emociones, van a surgir seguramente conflictos, va a haber discrepancias y va a haber sobre todo emotividad y visceralidad. La cuestión científica exige que es muy complicado a veces llevar eso adelante con la frialdad necesaria. Pero sobre todo lo más importante es que se transmita honestidad máxima. Entonces, una misión del equipo técnico esencial es decir la verdad siempre, acometer la verdad. Y sabemos, ya yo lo ha comentado Paco, que podemos encontrar los restos en buen estado de conservación o puede estar dañado o no sabemos. Es un poco, vamos con un interrogante encima de la fosa, pero puede ocurrir que se confirmen todas las hipótesis y todo lo que la documentación, en teoría, defiende que hay en el subsuelo de Picorreja. Una cosa fundamental es que nosotros no podemos ser protagonistas. El protagonismo tiene que estar enteramente en las víctimas. No podemos ser, tenemos que cumplir una serie de normas fundamentales, como una de ellas es la lealtad institucional, porque no tenemos más remedio, porque si no es que sale todo al revés, se complica todo muchísimo. Y tenemos que cumplir una norma esencial, que es la transparencia. O sea, hay que informar periódicamente de los resultados científicos, de lo que se hace, de lo que no se hace, etcétera. A mí siempre me ha quedado clara una cosa que he escuchado, Paco, muchísimas intervenciones, muchísimos actos suyos. Lo importante que es ser imparcial, no neutral. Y ya digo, y colocar en la balanza siempre a vosotros, a las víctimas, porque también sois víctimas del genocidio del franquismo. En el momento de hacer el proyecto, nos encontramos con una documentación que nos habla de depósitos de enterramientos de personas asesinadas entre el 22 de julio y el 31 de agosto, donde se entierran por días una serie de personas, se hacen una serie de enterramientos. Entonces, pensando en las circunstancias climáticas, estamos en el verano, en el tórrido verano del 36, pensando en las características de las víctimas que llegan al cementerio, que sangrando, en fin, os podéis imaginar de el estado en que llegaban los cuerpos. Carece de sentido que dejasen mucho tiempo expuestos en la fosa, sino que se irían formando grupos delimitados, claramente porque le echarían tierra, cal, etcétera. Entonces, de alguna manera, la hipótesis es que cabe la posibilidad de que esos distintos grupos de personas que corresponden a días concretos, sabemos el número en muchos casos, es verdad que puede haber sorpresas. O sea, eso siempre hay que tenerlo en cuenta al abrir una fosa.
Claro, nos están aportando una serie de elementos diagnósticos, es decir, grupos separados por capas de tierra, delimitados en un espacio concreto, y podemos establecer una contabilidad, podríamos, eso hay que verlo luego en la realidad. Entonces, esa es una de las maneras de asegurarnos que al detectar un grupo concreto, esa contabilidad podría establecer una correspondencia con un día de agosto, un día de julio, y al mismo tiempo las características demográficas de las personas presentes en ese grupo, una mujer, una persona con algún tipo de lesión en vida de la que se tiene constancia por los familiares, etcétera, etcétera, está ahí. Es otra vía de aproximación a la cronología, o sea, de limitación cronológica de lo que vamos a encontrar en la fosa. Ya digo que estamos hablando de una hipótesis porque no sabemos qué se conserva ni lo que hay en el subsuelo realmente. Esta es, se ha colado porque es la última diapositiva. Hay otra vía que es lo que precisamente no se ha hecho en cuanto a investigación histórica, que es quiénes son las personas que no son personas fusiladas, pero se intercalan entre los depósitos de personas asesinadas. Son personas que vienen, han muerto por una serie de hechos, de hambre o de enfermedad, que vienen de hospitales, hay niños, etcétera. Bueno, pues se calculan en unas 200 y pico aproximadamente las personas que están intercaladas entre los 1.100 y pico enterramientos de personas fusiladas. Claro, al existir enterramientos infantiles, estamos contando con una posible herramienta diagnóstica muy importante, porque la edad de los niños se puede establecer con mucha claridad, con bastante, si son más pequeños, todavía con más claridad. Entonces, de alguna manera, la identificación de esos depósitos que se van intercalando entre los represaliados nos pueden permitir establecer una cronología relativa de los depósitos vecinos de personas represaliadas. Es decir, si tenemos un acta de enterramiento del día 3 de agosto, donde se entierra un niño de tres años, y vamos encontrando evidencias parecidas, podríamos ir estableciendo, definiendo una cronología relativa de la fosa, del depósito. También a veces las actas de enterramiento nos hablan de lesiones, de procedencia de una persona, en fin, que le han hecho una autopsia, etcétera. Bueno, pues todo ese registro se puede ir, es susceptible, que quede claro eso, es susceptible de ser detectado en el proceso de excavación y definición de esos grupos. La metodología que se va a emplear, bueno, nos ha hecho tener en cuenta incluso la incidencia de los días de lluvia hemos cogido desde el 2016 a 2018 para ver la posible influencia en la productividad del climograma a partir de esquemas de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología. Entonces sabemos qué complicaciones podemos tener en ciertos meses con el agua, etcétera. Evidentemente la fosa va a estar cubierta por una carpa o por lo que sea, pero va a estar segura, pero siempre puede haber filtraciones laterales, etcétera. Incluso ese tema de la productividad se ha tenido en cuenta. A partir de eso, hemos distribuido el número de exhumaciones por meses, teniendo en cuenta ese tiempo de productividad, para acentuar los esfuerzos en las épocas más viables, como es primavera, verano, etcétera. Para el acceso a la fosa, claro, hay que plantearse. La fosa de Picorreja, las fuentes nos hablan de una profundidad de 3, 4 metros. ¿Cómo enterraban? Carece de sentido pensar que tirasen los cuerpos a la fosa desde arriba, desde 3 o 4 metros.
tendría que existir un sistema de acceso a la fosa, al piso inferior. No se olvide que la fosa se comienza a usar en los años 30 y en el sustrato, en la base del suelo de la fosa, habrá enterramientos de personas que no son personas fusiladas. Bueno, pues, claro, ¿cómo se accede? Tiene que existir algún tipo de rampa de acceso al interior de la fosa. Y pensamos que esa rampa, en buena lógica, para no desperdiciar una mayor cantidad de terreno, estaría por el pico más estrecho de la fosa. La idea es, primero, después de la infraestructura, que ya comentaremos al final un poco lo que implica, haremos una serie de sondeos en los extremos de la fosa y a lo largo de la fosa para definir el patrón de enterramiento, porque en lo posible tenemos que intentar intervenir en el orden contrario al que se fueron depositando los enterramientos, para no perder de vista el modo en que se relacionan los distintos grupos y establecer en lo que sea factible una cronología relativa de esos depósitos. Ese es el triángulo. Bueno, pensamos que la rampa de acceso estaría por el pico más afilado, que realmente, como se demostró por la intervención de delimitación de la fosa, no es un pico, sino que está achatada. Pensamos que por ahí tiene que estar el acceso, la rampa de acceso. La fosa funcionaría, se iría rellenando, se iría amortizando desde la parte más ancha hacia el extremo, hasta que quedó totalmente colmatada el día 31 de julio, prácticamente, perdón, de agosto, prácticamente con los enterramientos de los mineros de Camas, parece. Cuando empecemos a detectar los depósitos, tenemos que establecer claramente las diferencias entre lo que es la actividad funeraria normalizada, que nada tiene que ver con las fosas colectivas, con los enterramientos colectivos de personas fusiladas, porque no se olvide que lo que esperamos encontrar son depósitos de personas que han sido arrojadas o depositadas sin un respeto canónico como sigue la tradición cultural, digamos, de la Europa occidental, cuerpo boca arriba. Hay que olvidarse de eso. No podemos encontrar sujetos en todas las posiciones, distorsiones de los miembros, aparte de la violencia fijada en los, o sea, que encontraremos seguramente entre los restos óseos. Quería comentar una cosita importante sobre una cosa importante de la infraestructura del tiempo. Tenéis que entender que esto exige un operativo y claro, hay una serie, es un cementerio en uso, no se ha dado una intervención en un cementerio. Una intervención de esta característica y de este tamaño en un cementerio en uso, en todo el Estado. No vale el caso de San Rafael, porque San Rafael era un cementerio sin actividad ciudadana. Entonces, aquí hay una serie de espacios ciudadanos, de elementos ornamentales, de tumbas, y para comenzar no podemos entrar a saco, es decir, ya está firmado y podemos entrar. No. Hay que definir una serie de itinerarios, un plan de acceso, etcétera. Porque lo último que puede ocurrir y que no es aceptable es que dañemos tumbas, dañemos elementos en uso. Solo falta que con la coyuntura política actual se les dé herramientas a las personas enemigas de esto. En fin, el proceso exige un talado, etcétera, etcétera, una eliminación de arbolado, tal, hasta que lleguemos a esto, al planteamiento de la carpa, etcétera. Solamente pido a los familiares un poquito de paciencia con ese tema, porque esto hay que hacerlo perfectamente. Gracias. Y quiero dar las gracias sobre todo a Aranzadi, Paco, porque la confianza ha sido total, y no es fácil
no es nada fácil, de verdad. Y sobre todo, yo lo que le pido a Paco, que Aranzadi sea una garantía de que se cumple a rajatabla lo que hemos hablado, que lo que hemos dicho se convierta en lo que hemos hecho, sobre todo. Sí, de hecho, no lo he dicho, pero tenemos como unos observadores, alguno de ellos internacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que está puesto en el equipo, que puede venir una vez o dos de visita, teniendo en cuenta cómo es el guión, el plan, para ver si efectivamente se verifica todo eso que hemos elaborado previamente. Nosotros, yo personalmente también vendré más de una vez, pero no para suplantar la tarea de los equipos locales, para entendernos, sino para poder apoyarles en lo que necesiten, cualquier incidencia, etc. Bueno, ¿ya habéis terminado? Sí. Están abiertos a las preguntas y en este caso, a las inquietudes que podáis tener. Juanto, déjame por favor el bolígrafo. No, el bolígrafo, mi vida. Sí, puedes, gracias. Bueno, sí, mejor me cojo este. De detrás. Ya la ha levantado la mano, allí detrás. Sí. Levántate y escuchamos bien. Sí. Sí. Bueno, se lo explico. En eso ya tenemos mucha experiencia porque hemos intervenido en muchas fosas, ¿no? Yo, en alguna en concreto, pues había 104 personas en la fosa. Pero en el momento del rescate, es decir, en la excavación arqueológica, los arqueólogos saben diferenciar un esqueleto del otro. Aunque parezca mentira y están todos superpuestos, es fácil para nosotros sacar la mano del brazo, del hombro, la cabeza, la columna y hasta las piernas que le corresponden. Siempre que no estén mezclados, porque haya habido una mala intención por parte de un enterrador que le haya revuelto todo. Pero si los cuerpos están en conexión anatómica, como van a salir aquí, los arqueólogos van a separar el esqueleto 1, el 2, el 3. Y después el análisis no ofrece dificultad, porque ya está individualizado, aunque no sepamos quién es. Y lo que se hace es tomar muestras de dientes, si tienen dientes y no tienen caries y están bien, o cortando un trozo de hueso del fémur. Con lo cual, esa persona va a quedar identificada correctamente.
y no va a tener mezclas, porque no se analizan todos los huesos del esqueleto, para entendernos. De hecho, hay lugares del mundo donde cuando los restos están mezclados, eso ha pasado en la dictadura de Pinochet, fíjese usted qué escándalo cuando Pinochet, Chile va a llegar a la democracia, los militares organizan un operativo secreto que se llamó Operación Retiro de Televisores, que consistió en ir a las fosas, vaciarlas, mezclar todos los huesos y tirarlos a otro lugar. Y entonces la antropología forense encuentra una verdadera dificultad donde cuando está todo mezclado, pues coges, por ejemplo, fémures o solo cráneos. Haces el análisis y efectivamente ocurre lo que dice usted, que ese fémur sí es de tu familiar, pero cuál es el brazo y la costilla es un imposible. Pero eso aquí yo creo que no va a ocurrir. Esté tranquilo que cuando se hagan las identificaciones, salvo que el esqueleto esté deteriorado porque hay un árbol cercano o agua, en fin. En el norte de España esto es todo un problema. Debajo del bosque los restos se conservan muy mal. Si el esqueleto estará casi prácticamente completo. Y si se identifica, no se le va a entregar el esqueleto mezclado con otros. Mire, cuando empezamos hace 20 años... Sí. Ah. Buenas tardes y agradecer al Ayuntamiento en primer lugar y al equipo de investigación este trabajo tan minucioso que hay que hacer con estas cosas. Yo soy sobrina, no sé hasta qué fiabilidad tiene el ADN, porque soy sobrina ya, en manos de mi padre el que mataron. Hay preguntas ahí en la ficha que... edad, si era alto, era moreno, estas cosas no las podemos precisar nosotros porque tenemos por oída de mi padre y de mi madre pues, lo que pasó en aquel entonces y tenía unos 20 o 22 años, que tampoco sé ni la edad. ¿Que la muestra qué fiabilidad puede tener el ADN con los huesos que se encuentran? Carmen. ¿Qué fecha? ¿De qué fecha son? ¿En qué fecha son? 8 de agosto. 8 de agosto, sí. Era por la mitad. Teóricamente, o sea, imaginad... Claro, es que la fosa, si hay un espacio grande, horizontal, se va rellenando desde una punta hacia la otra, pero también de abajo hacia arriba. Entonces, en teoría, el 8 de agosto tendría que estar eso, la mitad, aproximadamente, la mitad. Y lo que preguntaba otra persona a propósito del calendario, o sea, el pliego de licitación habla de 3 años. La idea del equipo es hacer lo posible para terminar antes el proceso de sumación. Si se termina en 2 años y medio, fantástico. Y si se termina en 2, mejor todavía. Hacer todo lo posible. Eso. Sí, mire. Sí, claro. Bueno, mire, yo le respondo a varias preguntas, ¿no? Una es la cal. La cal efectivamente perjudica al ADN. Pero hay una cosa también que ha pasado en los últimos 20 años, que las técnicas de extracción del ADN han mejorado muchísimo. Si estuviéramos hace 20 años, habría que decirle que prácticamente igual no se hubiera podido ni extraer ADN en un esqueleto que tenga cal. Pero
se han mejorado muchísimo las técnicas. Y estamos viendo en algunas fosas con cal que ahora sí es posible extraer el ADN de los dientes o del hueso. O sea, que entonces no se preocupen tanto. Aunque igual va a haber que darle la noticia de que es tal la cantidad de cal que le echaron que lo ha estropeado todo. Pero yo no sé si me explico. Si le han echado la cal por aquí, habría partes no afectadas por la cal y entonces el hueso puede rendir bien para extracción de ADN. Eso no lo sabemos. Como tampoco sabemos cómo se va a comportar el cementerio, son las primeras tareas, se va a ver las profundidades a las que llegaban, la extensión, con eso ya se va a tener una idea. Y con eso se va a poder trabajar también planificando mejor lo que viene hacia adelante. Pero la pregunta suya, que es importante, claro, ¿y se van a hacer los análisis al final del todo? No, no, se puede ir haciendo a medida que se hagan las extracciones de los restos. Y esto también va a dar un problema, quizás, no para nosotros, sí para el ayuntamiento. ¿Cómo se van a notificar los resultados? Les pongo el ejemplo de Baleares. En Baleares estamos haciendo esta misma tarea. Y el gobierno de Baleares discutió si era bueno entregar los resultados a medida que iban llegando, lo cual provoca en otras familias una cierta ansiedad, o se hacía cada 6 meses, por ejemplo. Pero no se va a esperar a extraer todo para dentro de 3 años comenzar los análisis genéticos. Si se hace una extracción de una serie de esqueletos, se toman las muestras, se envían al laboratorio, que no lo hemos dicho, el laboratorio de ADN es el de la Universidad de Granada, bien, que es donde están las muestras de ustedes. Bueno, pues a ese laboratorio se le pueden ir enviando periódicamente las muestras con el documento de cadena de custodia y si dan resultados positivos, esa notificación la pueden saber los técnicos, la ha de saber sobre todo y en primer lugar el ayuntamiento, y el ayuntamiento tendrá que decir si llaman privadamente a cada familiar y le dan la noticia o una vez al año o una vez cada 3 meses dan las noticias de manera pública. Eso ya se verá. Permitirme una cosa al hilo de lo que ha salido por 2 elementos. Efectivamente hay, bueno, para nosotros, para el ayuntamiento también es una tarea importante que estamos ajustando, incluso ahora ya con la adjudicación a la empresa estamos ajustando varias cosas, ¿no? Una de ellas que estamos ajustando es lo que ya se hizo, si os acordáis, con el proceso de delimitación de las 2 fosas, las jornadas de puertas abiertas, porque efectivamente no se trata ni que bueno, todo el mundo estéis todos los días si no lo consideráis, pero sí, en este caso, tenemos ese deber de rendiros la información de cómo están yendo los trabajos y, sobre todo, en el propio sitio. Lo hicimos con un buen resultado y, al menos, una muy buena valoración por vuestra parte con el caso de la delimitación y, por tanto, arbitraremos también le llamábamos jornadas de puertas abiertas porque se trataba, si os acordáis, de que, bueno, de ir allí. Incluso hay una propuesta, ¿no?, por parte de la empresa adjudicataria de que cuando esté cercano, muy cercano, el momento en que ya, habéis visto Pico Reja, que hay que primero quitar los árboles. Todo eso es una labor que se está haciendo, vamos, y que ya ellos lo han visto cómo hacerlo y demás. En el momento o en los días en que ya se pueda, de alguna manera, con todas las cautelas que la empresa adjudicataria ponga y demás, sí que cuando ya empecemos o cuando ya se empiece a visualizar, a tocar tierra, diríamos, de lo que pueden ser la salida de los primeros elementos de los familiares, que en esos momentos estéis porque será un momento de inflexión en los trabajos de exhumación y yo creo que ese momento pues no queremos que os lo perdáis, ¿no? No estamos hablando de una exhumación exclusivamente, Elena lo va a decir ahora, ¿no? Y luego el cómo vamos a dar los resultados también, permitirnos que lo ajustemos con la empresa,
pero efectivamente nosotros no somos partidarios de esperar 3 años para... No, eso es una barbaridad, ¿eh? Pero vamos, que vamos a tratar y lógicamente hablándolo también con vosotros. Elena. Eso es muy importante, sí. Hacer un acto inicial antes de que nosotros empecemos. Nosotros necesitamos un tiempo, como mínimo un mes, para adecuar todo el espacio, o lo que ya os han comentado mis compañeros, quitar árboles, quitar pavimentación, hacer un cerramiento, asegurar todo el perímetro en el que vamos a estar trabajando, y para eso necesitamos como mínimo un mes de trabajo previo. Pero en el momento en que nosotros empecemos a hacer los sondeos para ver cómo va y excavación directamente. Sí, además, esto que decís... Perdona, perdona un momento. Pero, en principio, ¿cuándo se empezaría a actuar, a quitar toda esa maleza? ¿Cuándo vais a actuar? ¿Cuándo empezáis a quitar la maleza? Mañana voy a ir a una reunión, a ver si la semana que viene se puede explotar. Pero ¿cuándo empezamos a ejecutar la obra? A lo largo de diciembre, a lo largo de diciembre, lo más seguro. La semana que viene. La semana que viene. O sea, que partiendo de la semana que viene, mes arriba, mes y medio arriba, tendríamos conocimiento de cuándo podríamos hacer lo que acaba de decir ella. Es que, claro, imagine que hay que quitar, o sea, hay que avisar a una empresa para que quite los árboles, pone los setos. Tenemos que hacer un seguimiento de que al arrancar los setos, no afloren restos de lo que esté más superficiales, tenemos que estar en ese seguimiento. Luego hay que anclar la valla, por lo menos en la zona que linda con las sepulturas en uso, porque no, ya comentaba antes que no es aceptable que la valla se caiga encima por una ventolera encima de tumbas en uso, porque es que entonces salimos en portada de los periódicos antes de empezar, y eso no es aceptable de ninguna manera. Entonces, eso, bueno, lo que comentaba mi compañera es que cuando vayamos a empezar los sondeos ya sobre las fosas, vosotros simbólicamente seáis los que deis vía libre al proceso de trabajo, al comienzo de la intervención, excavando vosotros mismos, hiriendo la tierra a los primeros, antes que nosotros. Tenemos una experiencia parecida en Córdoba hace cosa un año, y la verdad fue una cuestión muy, muy, muy emotiva, porque personas mayores que se los veía con poca fuerza, en el momento de coger la azada y ser los primeros en tocar la fosa donde estaba su abuelo o su padre, que había muchos, el 40% de los familiares de Córdoba eran hijos e hijas. Entonces, eso fue muy emotivo. Bueno, pues una cosa así lo que estaba comentando mi compañera. En Pamplona, perdóname, en Pamplona encontramos los restos de una persona de Galicia, que le habían llevado a la cárcel allí y lo mataron allá, ¿no? Los familiares vinieron a Pamplona y recogieron con sus manos la tierra del lugar donde estaba enterrado y se la llevaron a Galicia. No sabían muy bien para qué, pero se la llevaron de manera simbólica, ¿no? Ese tipo de cuestiones son esenciales y están en las normas internacionales de Naciones Unidas, la centralidad de los familiares y todo el derecho a que hagáis preguntas y, por supuesto, a que periódicamente seáis convocados allí, en un acto previo de arranque, que puede ser, luego cada cierto tiempo convocándoos. Cuando la fosa es pequeña y estamos 4 días trabajando, pues lo solemos hacer al final de la tarde y vienen los familiares. Pueden estar desde las 9 de la mañana mirando, pero es al final de la tarde cuando se da una explicación de síntesis. Aquí eso se puede hacer cada mes, cada 3 meses, cada 4 meses, en fin. Tener la garantía de que eso lo está teniendo en cuenta el ayuntamiento. Solamente saber el comienzo para poder ubicarlo más que otra cosa. Se da por hecho de que eso lleva un proceso, como se ha visto ahí, que hay que hacer un proceso, para saber más o menos, porque no estamos hablando de fecha, estamos hablando, y claro, era solamente la curiosidad de saber.
Eso es. Se han tomado ya casi 300, ¿eh? Se han tomado ya casi 300 muestras a familiares. No, no, unas 300 personas. 300 personas. Entonces saca un cuerpo, sacas el ADN del fémur, ya eso supongo que será un sitio informático, un sistema que tenéis vosotros, y ya te da un 99 o el porcentaje que te dé con una de las pruebas de ADN de las que toman, ¿no? A familiares. Es que no es aquí, no somos nosotros quienes los identificamos. Todas las muestras, como ha comentado antes Paco, se mandan a la Universidad de Granada y es la Universidad de Granada la que ya coteja y hace el cotejo. Nosotros simplemente tramitamos a la universidad y la universidad es la que ya nos dará los datos correspondientes. ¿De acuerdo? Y lo que sí quería dejar muy claro es que, vamos a ver, en el tema de los afinados, sois los primeros, la primera reunión que se os da, porque sois vosotros el centro de todo esto. Con lo cual, vais en eso, tener en cuenta que, bueno, ya llevamos un camino trazado y que vais a ser los primeros que vais a estar informados, los que vais a estar, no los primeros, yo creo que incluso primero que nosotros, porque las puertas abiertas y ya no creo ni cada 3-4 meses, nuestra idea es incluso hacerlo. Tener, no tanto semanalmente, pero bueno, mensualmente, poner un día para cuando queráis estar ese mes allí, podáis estar, organizar. Entonces, por esa parte que yo sé que es la que os da un poquito más de, tenéis más preocupación, la vais a tener. Y la agilización de los datos, pues evidentemente sabemos la prisa, nos la habéis mostrado en todas las reuniones que hemos tenido. Que a muchos queréis conocerlo lo antes posible, porque bueno, como decía yo, el tiempo juega en vuestra contra, como bien nos ha hecho saber más de una y más de dos veces. Con lo cual vamos a intentarlo, tenerlo lo antes posible y junto con la Universidad de Granada en este caso. Miguel. Ojalá. Personas de otras comunidades autónomas que dicen que tienen aquí familiares.
Eso va todo junto. Bueno, pues, a ver, adelante. Un minuto. Mirad, digo porque, hombre, no ha venido bien porque es siempre desagradable, ¿no? Pero también viene al hilo de lo que decía María Luisa, ¿no? La Oficina de la Memoria llama y se pone en contacto o se ponen en contacto con la Oficina de la Memoria a través del correo electrónico, siempre se contesta. El teléfono, sabéis que es el teléfono de mañana, pero que a través de correo electrónico siempre se contesta. Y entonces yo lo que os pediría es que por favor remitierais cualquier tipo de información a la Oficina de la Memoria, porque va a ser la mejor forma de que un familiar no esté dando tumbos de asociación en asociación para preguntar algo, sino que lo remitáis siempre a la Oficina de la Memoria y, sobre todo, nosotros estamos siendo muy cautelosos porque, muy cautelosas, porque bueno, en estos momentos va a haber seguramente pues, gente que pueda incluirse en que es familiar o no es familiar por miles de motivos. De hecho, acabamos de sacar a dos personas de la sala, porque ya no es la primera vez que esa persona, con otros intereses, se ha metido entre una reunión de familiares. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos, derivar siempre a la Oficina de la Memoria, que ahí me consta que tanto telefónicamente como vía correo electrónico siempre se os ha contestado. Nosotros hemos mandado pruebas de ADN a prácticamente, vamos, no digo al fin del mundo, pero casi. Argentina. No, se le ha mandado allí donde un familiar nos ha mandado la ficha y bueno, pues se ha considerado que efectivamente estaba en ese proceso, ¿no? Entonces, para evitar que los familiares, primero, den vueltas, segundo, pueda ser manipulado algún proceso del que estamos haciendo, porque ahora sí que hemos hecho un proceso bueno, pues con mucho respeto y pretendemos seguirlo haciendo. Y precisamente ahora el que se abre, pues hay que tener muchísima cautela. Entonces, yo os pediría que Oficina de la Memoria, si no es por la mañana, correo electrónico, que siempre se os va a contestar de manera inmediata. Y aquella gente que le sigue faltando la prueba de ADN, por ejemplo, al grupo que, vamos, digo que se acaba de incorporar, ¿no?, porque recientemente ha contactado con nosotros, Dan Alcázar, pues lógicamente se va a preparar para hacer la prueba de ADN, ¿no? Pero fundamentalmente tener la referencia de la Oficina de la Memoria. Es que esto de la Oficina de la Memoria, o sea, es decir, que ustedes tengan una ventanilla abierta en la Administración llamada Ayuntamiento es importantísimo, si no, no se podría hacer nada, ¿eh? Naciones Unidas, la crítica que le hace a España es cómo no abren una ventanilla a nivel de todo el Estado, que debería existir. Y como eso todavía no existe, pues funcionamos por partes. Baleares tiene una ventanilla abierta a la que se dirige cualquier familiar. Así que en el caso del que estamos hablando, esa ventanilla existe, es la oficina y por lo tanto es referencia como para ir acumulando esas nuevas solicitudes que van a ser gestionadas en el primer paso tomándoles nota en una ficha y además tomando la muestra de ADN. Ha comentado por ahí también los objetos que aparecen. Bueno, a veces un objeto puede orientar, no identificar, pero orienta mucho. Piensen ustedes que ha habido ocasiones donde hemos encontrado el anillo de bodas en el dedo de la víctima. Pone la fecha de la boda y el nombre de su mujer. Y esto ha servido con los historiadores para centrar exactamente a qué grupo pertenece. Y como que pertenece a este grupo, arrastra también a los demás. Aunque aquí no sepamos todavía las fosas, qué profundidades tienen. Si hay varias fosas, si son zanjas longitudinales. Eso se va a empezar a ver de la mano de los arqueólogos. Pero es verdad que los objetos son muy orientadores. Recuerdo casos donde hemos encontrado todos los elementos de, voy a decir, de carpintería, el metro de un carpintero que aparece entre la ropa. Y efectivamente uno es carpintero, después haces el ADN y efectivamente es él. Esto sirve para orientar, pero no sabemos, porque muchas de las veces le robaban todo, claro. Si uno tenía un reloj o una medalla o algo, que se lo robaban, y si era dinero también. Eso no lo sabemos, pero esto se tiene en cuenta, claro está. Y cada objeto asociado o varios de los que puedan aparecer
se vinculan a ese esqueleto. Ese esqueleto que es una persona, perdonen que yo diga esqueleto ahora aquí, ¿no? Y se entregará a los familiares. Lo normal hasta ahora ha sido que cuando queda identificado un cuerpo, si tenía un lapicero o tenía cualquier elemento, una hebilla de cinturón, eso no se lo queda a la administración ni se va exactamente al museo, sino que se entrega a los familiares. O sea, esto se tendrá en cuenta, sí. Sí, bueno, esto es complicado, complicado incluso de explicar ahora mismo. Hay que hacer el pedigrí, el árbol genealógico. Hay que decir qué posición ocupa la víctima con respecto a sus familiares y descendientes. Si resultara que la víctima ha tenido descendientes y son varones, siendo un hombre, tiene descendientes varones, y esos hijos viven, eso es muy bueno, muy fácil no, pero muy bueno. Pero si no tiene descendientes, a veces lo que se hace es buscar a hermanos, hermanos de la víctima que tengan hijos, es decir, sobrinos varones de la víctima. Y entonces esto se va complicando, porque a veces hablamos de terceras generaciones. Y el problema para España, en materia de análisis genéticos, a diferencia de Chile, Argentina, es esto precisamente, que los 80 años nos llevan casi a una tercera generación. No, pero hay partes del ADN que sí sirven. Por ejemplo, el ADN mitocondrial solamente lo transmiten las mujeres a los descendientes. Ahora, el hombre, no, nosotros no podemos transmitir el ADN mitocondrial. Es decir, ahora usted no se preocupe por eso. Puede ocurrir que el laboratorio diga, no es suficiente esta muestra, usted no tiene un primo que sea primo de usted, que sea hijo de un varón, hermano de la víctima. ¿Me entiende? Y de esa manera, si fuera necesario, se tomaría otra muestra. Sí. Sí hay, pero a ver, hay que entenderlo de la siguiente manera. El resultado matemático que va a expresar no es del 99,99999. Como una prueba de paternidad, o lo más fácil es una prueba de paternidad, hace un hombre y una mujer y un niño. Si están los dos vivos y hay un niño, eso es fácil. El resultado es de mucha garantía. Aquí la cosa se empieza a complicar. Y el resultado matemático, si fuera para meter a alguien en la cárcel, igual alguien lo impugnaría. Pero el resultado matemático en esas circunstancias y en el contexto en el que salen los restos, claro, y con más datos, puede ser suficiente para una identificación. Porque siendo hijo, hija del mismo padre, sí, no sirve mejor del nieto que de la misma. Mire, porque los varones transmitimos a la siguiente generación el ADN que está en el cromosoma Y. Esto es una cosa que solamente lo pueden hacer los varones. En este caso, uno de los repas aliados, mi abuelo, sí, tenía un varón que era mi padre. Sí. Claro que sí. Incluso a una hija. Usted tiene el mismo ADN que su abuelo, entonces. Mi pregunta es, sí. ¿El mío concretamente es más fiable que el de una hija del cromosoma? Sí, sí. El ADN del cromosoma Y suyo es el mismo que el del desaparecido, de su propia familia. Sí. Sí. Pues su hermano vale perfectamente. Disculparme, al hilo de lo que ha dicho ella, María Dolores,
algo que no os hemos comentado. Vamos a ver, cabe la posibilidad, como antes se decía, que bueno, pues las pruebas de ADN no coincidan de pocos o de muchos familiares. El final de la exhumación será que en el espacio de Pico Reja habrá un elemento, un monumento, un columbario, como le queramos llamar. Primero, para aquellos cuerpos que se van a identificar, pero que no han tenido un contraste con ADN que os habéis hecho de los familiares. Y segundo, cabe la posibilidad de que haya familiares, que algunos ya nos hemos encontrado, que por miles de motivos, no tengan posibilidad de coger ese cuerpo y llevárselo si tienen nichos, si tienen enterramientos o lo que sea. Eso es lo de menos, y va a estar el ayuntamiento en ese final, diríamos, de la exhumación. Va a haber un elemento en la propia fosa Pico Reja que va a servir también de recordatorio, va a ser un monumento de recordatorio de que eso ha sido una fosa común. Y, por tanto, no van a… Porque, claro, seguramente preguntaría algunos, bueno, ¿y cuando se saquen, si no hay enlace, no, esos cuerpos no se van a tirar en ningún sitio, como comprenderéis? Van a estar en esa ubicación, en ese monumento en Pico Reja, y, por tanto, bueno, y también de aquellos familiares que no tengan disponibilidad para recoger los huesos de su familia, que por eso no dejen de hacer los trámites de ADN y demás, que van a tener ahí en ese columbario o en ese monumento donde dejar, si no tienen disponibilidad de hacer otra cosa, el cuerpo de su familiar. No. No. Mi hermano no vive, pero tiene un hijo. ¿Se puede hacer algo? Sí. 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 No importa, no importa. Porque va a mejorar. El hecho de que además tenga su ADN va a mejorar el resultado matemático. O sea, no importa. Pero si solamente hubiera un perfil de ADN y fuera el de su sobrino, también valdría. Y si está el suyo, mejor. No, serviría si tuviéramos el ADN de su madre y de su padre, ¿entiendes? Si estuvieran esos dos ADN, entonces sí serviría el suyo para aclararlo completamente. Porque hay diferente tipo de ADN dentro de la célula, dependiendo si somos varones o mujeres, y entonces se hereda de una manera distinta. Bueno, en fin, un poco complicado. Perdóname una cosa que iba a decir. A propósito, yo esto no estaba seguro, no me he atrevido a preguntarlo, pero lo acabas de aclarar tú. Que al final el espacio se va a seguir respetando como un lugar de memoria. Esto es muy importante porque ha habido lugares donde se han hecho las exhumaciones a veces para aligerar el terreno y poderlo reutilizar. Yo entiendo que hoy día Pico Reja es un lugar de memoria para toda la sociedad, sobre todo para ustedes, pero que el ayuntamiento garantiza que va a seguir siendo un lugar de memoria con la parte de columbario o lo que en su momento se haga allí. Vale, vale. Tenemos que comprobar el grado de afección de la fosa, porque si pueden ser niveles superficiales. Puede haber, no tienen por qué estar tocados los depósitos, los últimos depósitos, sino que pueden haber usado la fosa para verter desechos del entorno. Entonces, cabe la posibilidad de que gran parte de los restos superficiales sean
de vertido, de vaciado de sepulturas que estaban en uso en ese momento. Entonces, cuando hagamos los sondeos, nos haremos una idea más exacta. Yo creo que es difícil responder a su pregunta, ¿no? Por el tiempo transcurrido y porque puede haber todo tipo de cosas que ni imaginamos. Algunas bien intencionadas por parte de los enterradores y otras malintencionadas. La cuestión está en que eso se verá cuando se empiece la tarea. ¿Eh? Bueno, o sea, en fin, ha habido, estoy pensando en Burgos, por ejemplo, sacas de la prisión de Burgos, ¿no? Donde un grupo de ellos se habían escondido todas las monedas en la planta del pie, entre la alpargata y la planta del pie. Pues ese grupo afectaba, es que se veía que todos los que habían estado detenidos y habían tenido el mismo recorrido de celda y de prisión de unos pocos días, hicieron lo mismo y hacían grupo. Yo en el caso de los mineros no me lo imagino, pero puedo pensar que hasta su indumentaria y su calzado sea distinto al que tienen otros campesinos o trabajadores, etc. Y eso hasta que no se vea no se podría decir, no sé. Bueno, el pliego de condiciones de la licitación es muy, muy claro en ese sentido. Una de las razones por las que no podemos entrar a saco ahora, y por eso he pedido comprensión, es que hay que poner una carpa para cubrir la fosa, porque no puede ser que la fosa esté abierta a la intemperie, expuesta a la lluvia, al viento, al aire, etcétera. Pero nos encontramos con que tenemos que anclar la carpa y tiene que tener unas dimensiones concretas. Entonces, claro, primero, hay que, después de quitar los árboles, hay que hacer los sondeos para ver el orden de la excavación, cómo va a progresar, si vamos a excavar en un sentido, hacia allá, hacia acá, vamos a empezar a rebajar. Por eso es fundamental detectar si existe una rampa de acceso y cómo se amortizó la fosa. O sea, cómo se clausuró. Y bueno, ya digo, y a partir de esos sondeos nos dirán cómo colocar la carpa. O sea, cómo colocar la carpa. Eso va cerrado todo con vallas, bien ancladas. Y bueno, y las herramientas se dejan en otro sitio. El ayuntamiento amablemente nos ha cedido otro espacio en la entrada para depositar las cajas con los materiales, que luego al final tiene que ir al columbario, que también tenemos que asumir. Y bueno, y eso. Sí, no. Sí. Claro, es que estoy pensando que la pregunta iba. Claro. Bueno, esa es una dependencia municipal y está sujeta a un control municipal. En España, de las 700 fosas que hemos abierto, ha habido una en donde se produjo un expolio malintencionado por un chiflao, voy a decir, que fue por allá y lo desbarató en una noche. No creo yo que pase eso aquí, ¿eh? Pero vamos, estamos en un espacio que está a su vez relativamente protegido en tanto que se cierra por las noches, en que cualquiera no puede entrar de cualquier manera. Alguien lo podría hacer, pero es un poco difícil. Y yo creo que está garantizado lo que es el acceso restringido por cuestiones de prevención de riesgos laborales, naturalmente, que no vaya alguien al cementerio por otras circunstancias y se venga a caer. Eso es el diseño de la protección que ha hecho el equipo. Y otra cosa importante que bueno, que es una cosa que tenemos que ver. Por supuesto que no hay problemas en contar con los familiares para temas de voluntariado y demás, pero es una entender que es una cuestión que necesitamos atar bien, porque una cosa es voluntario y otra es bajar una fosa que puede tener 3 o 4 metros de profundidad. Claro, pensad qué ocurre si a una persona que se le permite bajar a la fosa tiene un accidente. ¿Qué consecuencias tiene, aparte de para el equipo, para la intervención, para el interés general de la intervención? Entonces, hay muchas tareas posibles de apoyo. Entonces, tenemos que definirlas en función de cómo vayan cubriéndose etapas. Tenemos un seguro de responsabilidad civil y tenemos un seguro de accidentes de 24 horas para todo el equipo. Eso es una obligación, porque vamos, si viene, imaginaros que viene un estudiante y se lesiona un dedo, podemos tener un problema de responsabilidad. Eso lo hemos ido aprendiendo. Al principio era todo mucho voluntariado, los familiares hacían lo que podían
No está mal, está bien, los familiares tienen que estar encima, cercanos, pero hay cosas que conviene que los familiares no las hagan, porque incluso se puede producir una crítica desde fuera. Tenéis que entender que los informes finales que se elaboran desde esa perspectiva de objetividad e imparcialidad tienen que estar diseñados por profesionales con la cualificación y titulación necesaria. Es verdad que algunas fosas en España se han abierto porque tienes un primo que es maestro, que está jubilado y tiene tiempo libre, pero eso no sirve en el siglo XXI. Esas dos palabras y ya lo damos por finalizado. Tiene que haber otras veces. Ya casi me han contestado a lo que yo quería preguntar, pero vamos. Si, por ejemplo, dos familiares míos que son dos hermanos de mi padre, por cualquier circunstancia no aparecen, porque no estamos seguros si están en esa cosa, si están en la otra, en cuál está. Pero los que personas no se pueden identificar, que no se les sabe quién son, ni aparecen aunque tengan el ADN, luego, por ejemplo, las que no sepa dónde van luego. Sí, sí. Eso, ¿cómo? Se ha dicho que. Sí. No sé si es mi familia, pero por lo menos allí hay más personas. Las muestras estarán en el laboratorio y si dentro de 10 años alguien dice, podría entregar su muestra y hacer el cotejo. Las muestras, digo, analizadas de los esqueletos, ¿eh? Eso se conserva a perpetuidad. Pero también hemos escuchado que en el propio cementerio, ese lugar lo van a hacer de manera monumental, con alguna cosa simbólica, se va a proteger y van a estar las cajas ahí guardadas. Incluso, como ha ocurrido en algún otro columbario, con un acceso más fácil y más cómodo. No se va a volver a enterrar a 5 metros de profundidad, sino que estarán accesibles, porque si resulta que el laboratorio necesita más muestra, que a veces nos suelen pedir, ¿no? Y tienes que volver al esqueleto, lo que no puede ser es que lo hayas vuelto tú a enterrar a 5 metros. Entonces suelen ser como si fuera un panteón familiar, pero mucho más grande. Así se hace en cualquier lugar del mundo, además. Y eso lo quiere hacer el ayuntamiento. Además, los resultados del laboratorio nos darán también perfiles que nos dirán tantos esqueletos son hermanos. Sí. O sea, eso también es positivo para la identificación. Bueno, pues. No tiene sentido si una vez que se constate con claridad que estamos con depósitos ya de personas que no están asesinadas, no tiene sentido seguir sacarlo, claro, se quedaría así. Es que, claro, todos estos van a tener lesiones por arma de fuego, así de tristes. Y eso permitirá diferenciar si estás viendo un niño, que no tiene nada que ver, un niño que murió en aquel tiempo y que quedó enterrado en la misma fosa. En fin, esas cosas pueden llegar a ocurrir. ¿Dónde fue aquel ejemplo en Córdoba donde estuvimos? Están a 5 metros de profundidad y las víctimas estaban enterradas junto con el osario. Puebla de Cazalla. Puebla de Cazalla. No era difícil entender la diferencia. Igual para ustedes se acercan ahí y ven un montón de huesos, pero para los arqueólogos lo que eran los que se habían enterrado asesinados respecto de los miles de huesos del osario donde enterraron a estas víctimas. Eso, a medida que se vaya trabajando, se podrá hacer la diferencia. Y respetar y no tocar aquello que no corresponde, claro. No estamos buscando ataúdes. Eso es claro. Imposible, casi. Bueno, pues agradeceros nuevamente vuestra asistencia y ya las próximas comunicaciones pues empezaremos a hacerlas nuevamente a partir de enero o febrero. ¿De acuerdo? Y recordar, Oficina de la Memoria. Sí, sí. ¿Vale?